Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy sobre la red latinoamericana en ciencias biológicas conocida como RELAP. En este primer segmento nos acompaña el doctor Jorge Allende Rivera, quien es profesor e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile asesor en relaciones internacionales de esta misma universidad y copresidente de la RELAP. Debo mencionar que aunque vive en Chile desde hace bastantes años, don Jorge es costarricense y eso me enorgullece mucho, don Jorge. Bienvenido a Conciencia, muchísimas gracias. Es siempre muy emocionante estar de vuelta en Costa Rica. Muchas gracias, Don Jorge. Estuve aquí toda mi niñez hasta los 12 años y mi madre es costarricense y tengo todavía familias acá. ¿Y usted nació en Costa Rica? Yo nací en Cartago. Usted nació en Cartago. <laughs> Eso es un gran orgullo para nosotros los costarricenses, Don Jorge. Don Jorge Relap nace en 1975 con la firma del programa de Penut y la UNESCO. Yo quiero sí. que usted nos dé algunos antecedentes, ¿cómo surge? ¿Quién quiénes son los que hacen esta propuesta? Que, de, la cual vamos a desarrollar más adelante en qué consiste bueno eh, esto surge el programa de Naciones Unidas para el desarrollo que tenía eh, como director para América Latina a un chileno el, el señor Gabriel Valdés Subercasó, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Chile y era una persona muy interesada en el área científica y conocía a los científicos chilenos y entonces nosotros, eh, yo estaba en ese tiempo pasando un año sabático en California, lo pasé a ver en Nueva York y conversamos de qué podía hacer el PNUDE para ayudar el desarrollo de la ciencia en, en, en América Latina. Y él dijo que tenía fondos como para hacer un proyecto regional con un, algunos países y que le parecía que sería muy importante eh, juntar un grupo de países. Eh, en ese momento, el año 71, había, habíamos participado en la creación del primer programa de doctorado en Chile, y muchos otros países estaban iniciando, Brasil lo había empezado en los años 50 y tanto, eh, y eh, Colombia también había empezado, pero con mayormente con magisters, estaban recién surgiendo los posgrados. Entonces, eh, después de que visitamos los países del área andina, que tenían una, una, una relación, eh, vimos que había mucho, mucha necesidad para que esto se centrara en el apoyo a los posgrados. Había algunas excepciones en América Latina, como Argentina. Argentina tiene una larga tradición de investigación. Por ejemplo, ellos tenían un programa de doctorado en 1898 en Argentina. No puede ser tan Así antiguo. es. Así es así, impresionante. es. así que nosotros, casi 100 años después, después, el año 1971, fue el primero en Chile, por ejemplo. Así que eh, era diferente, pero de todas maneras, bueno, por eso. Ganaron dos premios Nobel, también el profesor Buce y el profesor Leloir ganaron un premio Nobel de, de, de Medicina y Ciencias eh, por sus investigaciones en Argentina. Era un, una, una potencia. En todo caso, eh, empezamos con cinco países del área andina, que eran era Colombia, Ecuador, Perú eh, y Chile. Ahí van cuatro, creo. Sí, falta, uh -huh. falta uno. Bueno, Bolivia, Bolivia, ¿no? Bolivia, 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 claro. Bolivia, porque Venezuela no se incorporó hasta el año siguiente. El año 76 se incorpora Venezuela y el año 77, se, eh, se, perdón, 67 se incorpora eh, Argentina, después Brasil, después Uruguay, Paraguay. Era Sudamérica mayormente. Por 10 años el programa de Naciones Unidas eh, para el Desarrollo financió con 3 millones de dólares que para esa, esos años era mucha plata. ¿eh? Eh, hoy, hoy, hoy día también. <laughs> Pero en ese tiempo era, y se podían hacer muchas cosas, entonces hicimos, dimos becas de formación de posgrado a los di, diferentes países, hicimos eh, cursos de capacitación en técnicas, eh, cursos eh, teórico-prácticos para enseñar a los posgraduados eh, nuevas técnicas que estaban apareciendo recién. Era un, un tiempo, los, los años 70, eh, que muchas cosas estaban ocurriendo, se acababa de descubrir, descifrar el código genético, estaban haciendo los primeros experimentos para hacer ingeniería genética, etc. Era un, un, una ebullición que había en ese tiempo y había mucho, mucho que conversar. Entonces, eso ocurrió como para apoyar los posgrados y, fue muy útil, fue muy útil y se organizaron una cantidad muy grande de cursos, se financiaron proyectos binacionales de investigación. Y una cosa muy interesante, que los propios países se autodefinieron cómo estaban en ciencias, si estaban eh, avanzados con respecto a otros países de América Latina o todavía estaban, eh, les faltaba un poco. Y uh -huh. se acordó que los proyectos de investigación combinar a un país de, mayor desarrollo científico con uno de menor desarrollo científico para que se ayudaran porque queríamos impulsar a los que estaban un poco atrás en este sentido y eso eso me parece que fue una cosa muy sabia de, de hacer en ese proyecto. Claro. Entonces, los objetivos concretos de Relap, digamos desde el inicio, es capacitación, Capacita transmisión de conocimiento, exactamente, y fortalecimiento de las ciencias biológicas, de la investigación biológica en los propios países de. de y fortalecer debilidades en un campo de investigación particular de un es, país. Exactamente, me exactamente. Y se, ha, ¿Y se ha mantenido hasta la fecha, don Jorge? Yo creo que sí. Es, es ha sido el, 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 espíritu de RELAB, es esto integración latinoamericana que los que tienen algo más adelantado en una ciencia lo puedan lo compartir con los, claro. con los otros, etcétera, etcétera. Así que eso fue muy útil. Bueno, tuvimos 10 años de proyecto. En esa época apareció la biotecnología y entonces la RENAB le sugirió al PNUD que hiciera otro programa que se dedicara específicamente a la biotecnología, con la ingeniería genética y todo esto. Y apareció un programa diferente que fue el programa de biotecnología que, que recibió 5 millones de dólares como en 5 o 6 años eh, y que tuvo un, un papel muy importante en el desarrollo de la biotecnología en la parte agrícola, en la parte de salud eh, dentro de América Latina. Ahí el profesor Escargado fue uno de los líderes de ese proyecto, que también fue eh, un gran líder en, dentro de Relap. Ahora, ahora profesor emérito es, o miembro emérito de, de Relap. De, de, de Exactamente. Eh. Permíteme hacer una pausa, sí, eh, don Jorge, y seguimos en el siguiente segmento hablando sí. un poquito de sus antecedentes, historia sí. y también este, qué hace actualmente eh, Relap. Parte, parte de la razón por la cual usted se encuentra en Costa Rica es que usted vino. Al primer simposio sobre cambio climático y biodiversidad que celebramos en la Universidad de Costa Rica en el sí, mes es. pasado. Pero todo eso lo vamos a dar para el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor. Jorge Allende Rivera, copresidente de la Red Latinoamericana en Ciencias Biologi Biológicas, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A ver si terminamos ese recuento histórico tan interesante que usted nos estaba haciendo, don Jorge, sobre Relap. Bueno, eh, ya estamos en la era biotecnológica. Estamos en la era biotecnológica y lo que viene después... Porque eh, cuando llegamos a la década de los 90 emerge el gran proyecto del genoma humano. Entonces la RELAB ha sido un foro en que los biólogos de los diferentes países de la, de la región se juntan y discuten qué es lo que está pasando en el área biológica y cómo podría América Latina participar en esto. Entonces cuando aparece lo del, lo del genoma humano eh, Tuvimos una reunión en Quito, en Ecuador, en que discutimos eso y se acordó tratar de hacer algo en, en, en el área de estimular la genética humana dentro de, de la región para estar conociendo y participando en lo posible en el proyecto Genoma Humano. Así que después de esa reunión en Quito, eh, el Consejo Directivo Regional de los, de, de, de los Países de la RELAP me encargó a mí, que en ese tiempo era coordinador regional, que organizara un simposio en Santiago con genetistas humanos, gente que se dedicaba a esto para que se discutiera qué, es, qué se estaba haciendo y qué se podría hacer en la América Latina. Entonces, eh, ahí, bueno, estuvieron eh, un, una serie de genetistas eh, muy destacados de, de México, puedo mencionar a, a Rubén Lisker y a Chema Cantú de Argentina y de Brasil y de muchos otros países fueron a esa reunión y se acordó fundar una cosa que se llamó el Programa Latinoamericano del Genoma Humano, en que nosotros nos fuimos por la parte de formación, organizamos muchos cursos sobre eh, cómo se estaba usando la biología molecular para avanzar en el genoma humano, el mapeamiento de los genes. Todo esto estaba, eh, fueron cursos. Se organizó, el relato organizó el primer curso sobre PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para eh, eh, amplificar trozos del ADN, genes, para poder entonces estudiar qué función tenían esos genes. Pero lo más importante del punto de vista de política internacional fue que en una reunión que se hizo en Belo Horizonte, en Brasil, este programa latinoamericano del genoma humano se declaró totalmente opuesto al patentamiento de las secuencias del genoma. Porque en ese momento, y participó en el simposio, Craig Brentner, que estaba secuenciando muchos trozos del, del, del genoma y patentándolos a través del NIH. Él trabajaba en el NIH y la directora del NIH en eso le pareció una excelente idea que patentara esto y que el NIH ganara plata con, con las secuencias del genoma. Pero, eh, la mayoría de la comunidad científica no quiso hacerlo. El doctor James Watson, co-descubridor de la doble L, el ADN, que era el director del programa del NIH, renunció cuando esto se, se, se hizo ver. Y afortunadamente, bueno, hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y se nombró al doctor Harold Barmos, premio Nobel, uh, director del NIH, que dijo, el NIH no tiene nada que ver con el patentamiento del genoma. Y ahí se invitó a científicos del, de, del, del mundo para ir al Congreso de Estados Unidos y hablar en el Congreso de Estados Unidos sobre qué pensaban ellos sobre el patentamiento de las secuencias. Entonces fueron como 20 y ahí estuvo el doctor Pena y, y yo en representación de Relab y el doctor Pena como, como genetista de, y eh, fue muy lindo porque fue unánime. Sergio, Sergio Pena. Sergio Pena, claro. brasileño. Exactamente. Fue muy lindo porque fue unánime, de todas partes del mundo, unánimemente la opinión que eso era muy absurdo, estar patentando algo que era el patrimonio de toda la humanidad, es eh, en esencia. Así es que eh, y el, el efecto fue que el Congreso de Estados Unidos dijo que con fondos públicos no se debería patentar esas secuencias. Entonces, eso fue un impacto bastante Interesante. potente. Don Jorge, el papel que juegan los países en, en, en Relap, coméntenos esa, esa parte. bueno como esto, los gobiernos particularmente. Como esto nació como un programa de Naciones Unidas, que es una, una cierto congregación de gobiernos, de representantes de gobierno, siempre fue una mezcla de los gobiernos y los científicos. Entonces, por ejemplo, el Consejo Directivo Regional de RELAB debe tener un representante del gobierno y un representante científico para que, de alguna manera... Eh, se pueda expresar la opinión de ese país y de, la, de los científicos de ese país y que puedan participar en esto. Esto siguió así después de que ya el PNUD, de, después de 10 años, dejó de patrocinar esto, ya era el máximo de tiempo que podían ellos apoyar un proyecto, y entonces ahí los países partieron como Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas. Que si bien es cierto, nos quitó el financiamiento del PNUD, que era muy importante, pero también nos liberó más para empezar a incluir otros países. Por ejemplo, ahí se incorporó México, que ha sido muy, muy fundamental para, para la RELAB. También eh, se, se incorporó Cuba, se incorporó Honduras, Costa Rica y, y, y el, el último ha sido Panamá, Panamá. Eh, eh, los que se han incorporado a RELAB. Así que eh, esos son los países que... Creemos que ciertamente los gobiernos eh, deberían apoyar mucho el desarrollo científico, pero ahí yo veo una falencia de que no se ha podido generar fondos o instrumentos para que se puedan financiar los esfuerzos de toda la región. Esto es un, 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 una, un, una actividad que involucra a gran parte de la región de América Latina. Y deberíamos tener fondos para hacer el intercambio, para hacer el apoyo de, de la colaboración científica, la formación de gente, todos estos trabajos que son tan fundamentales para que nuestros países puedan tener un mucho mejor futuro. Entonces, ahí los gobiernos han fallado de encontrar mecanismos para financiar esto adecuadamente. Y eh, en eso es una de las, de las luchas que tenemos que dar eh, siempre porque eh, los únicos que tienen eh, fondos de una dimensión suficiente son, son los gobiernos. Hay, dentro de América Latina hay sin duda algunas fundaciones y, que, que están apoyando, pero en mucho, mucho más pequeña escala. Por ejemplo, el genoma humano... No hubo ningún país latinoamericano que hubiera que tenido participó. un gran programa porque en la secuenciación ni nada por el estilo. ¿no? Es correcto. Mm. Muy bien, don Jorge, le agradecemos muchísimo que haya sacado un tiempito su apretada agenda, como decimos uh -huh. nosotros, para venir a compartir con nosotros eso tan interesante sobre Relap en conciencia. Bueno. Muchísimas muy... gracias y que tenga a una ustedes. feliz estadía en su país. <ríe> Exactamente. <ríe> ya regresamos con todas y todos ustedes para entrevistar a otra compañera de Relap la doctora Alicia González, profesora e investigadora de la UNAM. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Conciencia, tal y como lo indicamos en el segmento anterior. En este segmento nos acompaña la doctora Alicia González Manjarres quien es profesora e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia. Muchas en gracias, este Gustavo, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Alicia, usted es la coordinadora regional de la Red Latinoamericana este, en Ciencias Biológicas. ¿Qué significa esto, de coordinadora regional? ¿Cuál es su, su papel en RELAB? Sí, el papel es... RELAB está formado... Es decir, es una una red formada por 15 países de Latinoamérica y la idea de la coordinadora regional, el coordinador regional sería eh, tratar de eh, hacer actividades en donde cada uno de los países participe y de alguna manera entre todos hagamos algo que beneficie a la región intercambio de ideas de diferente tipo técnicas de laboratorio simposios como los que hemos organizado últimamente en fin, entonces la idea es que uno coordine y mantenernos en contacto con cada uno de los representantes de cada país. Esos 15 países no siempre participan todos, pero va a ser el esfuerzo de que todos participen, que haya siempre una representación de cada uno de ellos y que cada uno de ellos esté enterado y pueda hacer algo para participar de las actividades de la red. Usted, usted mencionó eh, simposios eh, y 15 países. Se uh -huh. han realizado... ¿Simposios en cada uno de esos países? Ajá. ¿Hay una rotación? Explíquenos esa dinámica dentro del relato. A lo largo de los años sí se han ido organizando simposios en los diferentes países. Desafortunadamente no en todos los países porque no siempre se puede. ¿A qué me refiero si no se puede? Las condiciones económicas para llevar a cabo un simposio pues, no son sencillas porque hay que tener invitados de unos... 10 invitados para que todos los países pudieran participar, y pues hay que pagar los boletos, las estancias, etcétera. Entonces, no siempre es posible. Sin embargo, sí han participado, pues desde luego, Venezuela, Chile, Argentina, México, Panamá, Uruguay, y la mayor parte de ellos tratan de participar. Pero el chiste es que no siempre se consigue el apoyo. De los gobiernos o de, de las instancias apropiadas para llevar a cabo los impuestos. Olvidé preguntarle a don Jorge en el segmento anterior eh, la participación de los gobiernos, porque le hicimos una pregunta sobre el papel de cada uno de los gobiernos. Uh -huh. Hay una cuota que cada país debe sí. de. Explíquenos esta. Sí, sí, esta sí, dinámica. cada país tiene una cuota y esa cuota se paga ¿Cómo se define, anualmente. ¿Cómo se define esa cuota? Depende, de, o sea, la cuota se definió hace algún tiempo y de vez en cuando se revisa, ¿no? Hay países que tienen más posibilidades y entonces se da una cuota más alta. Ahora, esta cuota la debe pagar cada país anualmente, pero no siempre es posible. Entonces hay países que de pronto no pueden pagar la cuota y entonces dicen, bueno, no pagué la cuota, pero ¿qué les parece si yo ahora organizo el próximo simposio y de esa manera pago la cuota? En teoría, todos los 15 países deberían de pagar esa cuota, que varía de país a país y eso se va definiendo dependiendo de las posibilidades y lo que el representante pueda negociar con su gobierno podemos pagar tanto anualmente y eso pues ha cambiado a lo largo de los años. Evidentemente no alcanzaría digamos las cuotas que pagan cada uno de los países para hacer todas las actividades o dinámicas de, de, de Relap. Otras fuentes de financiamiento sí. que ustedes acuden? Nosotros acudimos a fuentes internacionales. En muchas ocasiones se ha logrado que fuentes internacionales como la Academia de Ciencias del Tercer Mundo... Este, el Centro de Biotecnología de Trieste han ayudado a hacer algunas actividades, inclusive no nada más los simposios, sino algunos cursos en los que RELAB ha tenido alguna participación y también los CONACITs o CONICITS de cada lugar, los Consejos de Ciencia y Tecnología de cada país ayudan de manera muy importante a que se puedan hacer eh, los simposios. Por ejemplo, cuando hicimos uno en México en 2009, la mayor parte de los fondos vinieron del conacit y se pudo hacer un muy bonito simposio de bioremediación entonces cada país busca y desde luego el presidente de Relave, el doctor jorge allende está siempre pendiente de conseguir y nos sorprende que de pronto nos dice hey metí esta solicitud vamos a revisarla etcétera y consigue fondos especiales de alguna fundación de, del extranjero y de esa manera se logra tener mayor cantidad de fondos la idea es que la Relave siempre tenga un fondo de reserva para poder hacer alguna gestión que de momento se, se presente como muy importante. Más adelante hablaré de los laboratorios portátiles, pero también para eso tiene que haber dinero. Entonces, digamos, cada país da una cuota en la medida de las posibilidades del país. Por otro lado, se consiguen cuotas de, de, de organismos internacionales, que son muy particularmente el empeño del doctor Allende, ha sido fundamental para esto. Y cada país contribuye dentro de lo posible. En particular en el caso de México me gustaría resaltar que la Academia Mexicana de Ciencias tiene un fondo especial etiquetado como RELAB que ofrece para actividades que tengan que ver con la RELAB, aunque se desarrollen todas en México. Por ejemplo, en el año 2017 hasta ahorita se va a hacer un congreso de organismos que viven en condiciones extremas, extremófilos. Y para eso el, la Relab contribuyó con dinero de la Academia Mexicana de Ciencias, pero etiquetado Relab para apoyar que se haga esto. Digamos, no es el único apoyo que recibe. Eso sería el modelo a seguir en los otros 14 países. Eso que sería el ideal, la, la que las, exacto. Hablemos, ya se nos acaba el tiempo, Alicia. Hablemos sí. de las actividades que realiza Relab y también me interesa mucho el programa de apoyo, las becas sí. para estudiantes miembros de Relab. Sí, dos actividades importantes son los apoyos, esos es para estudiantes. Esos los manejamos el, el, el doctor Henry Caballero de Venezuela y yo revisamos. ¿no? Entonces, los alumnos que quieren ir a hacer una estancia, a participar en un congreso, alumnos Latinoamer de algún país latinoamericano que quieren ir a otro país latinoamericano a, par a participar en un congreso, en un curso, eso. les damos el apoyo, un, un apoyo pequeño, pero que es como una semilla. Para que ellos después obtengan mayores apoyos, 200, 300 dólares que les permiten tener un pequeño fondo para arrancar y decir: Yo cuento con tanto ustedes que me dan, y que se ha logrado que muchos alumnos cada año, entre 10 y 15 alumnos, vayan a diferentes países y participen en estancias, en cursos, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una actividad muy importante que no debemos perder, y justo por eso es tan importante que RELAP tenga un ahorro que pueda utilizar para este tipo de casos. Claro, y las actividades, estos simposios cada uh -huh. dos años, ¿cómo lo realizan? Hay cada dos años, y cada dos años hay un país que es el líder del simposium que elige el tema. Con, con, digamos, lo discutimos todos, pero el país puede proponer y decir: A mí me interesa tal tema porque en mi país eso está desarrollado. Tengo las gentes, y cada país consigue fondos, especialmente de su país, de los gobiernos de ese país. Por ejemplo, el último simposio será en Costa Rica, justamente sobre cambio climático y, y biodiversidad. Entonces ahí se consiguió dinero de muchos lugares, del país, de, de la RELAB, de los fondos que se consiguen a través del doctor Allende, etcétera, Y eso cada país lo hace según le va tocando organizar el simposio. Otra actividad muy importante que no puedo dejar de, que a las que nos hemos empeñado mucho, es en el desarrollo de laboratorios portátiles. Laboratorios, por ejemplo, el de biología molecular es el que más hemos trabajado en México. Esta idea de los laboratorios portátiles, que es utilizar la ciencia, enseñanza de la ciencia a través del método de la indagación, ha sido de, en todos los países, nos ha gustado desarrollarlo, pero nuevamente el doctor Allende ha tenido un empeño muy importante en que esto se haga. En México hemos hecho ya una serie de cursos para alumnos, para profesores de la preparatoria, de tal manera que el profesor aprenda y pueda llevar después a la preparatoria el sistema para los estudiantes entonces los, tenemos ya varios laboratorios portátiles que hemos comprado con dinero conseguido a través de fondos especiales de la UNAM también se ha replicado esto en Costa Rica y en Chile si en la memoria, Costa Rica no me, y no, en Chile. no me falla Ajá. y ha ido el doctor James Karkashan de Costa Rica acaba de estar en México hace poco tiempo organizando junto con los de México un curso muy bonito para profesores de prepa y él nos acompaña cada vez y lo mismo hemos tenido invitados de Chile entonces esos tres países han estado muy empeñados en el desarrollo de laboratorios portátiles y esperemos que en la próxima oportunidad de reunirnos eh, desarrollemos algunos otros con otra temática para ir poco a poco eh, mejorando uno de los problemas que más preocupa a la relab es la, la temática y la metodología para enseñar la biología. Correcto. Uh -huh. correcto. Alicia, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos que usted haya sacado también de su ajustado tiempo en, en, en Costa Rica. Un tiempito para dedicárselo a conciencia. Con muchísimo y, y gusto. Y muchos éxitos en esta eh, gran labor que ustedes están realizando de difusión de la, de la, de la ciencia. Muchas gracias. Usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.